una gran lucha y también recibiendo a tu público, recibiendo el cariño de los niños. Estuvo chida la lucha, sí, era más o menos, ¿no? No, pues lo importante es que ellos se la pasen bien, como te digo, o sea, ellos son, bueno, sus papás y ellos son los que hacen el esfuerzo por venir aquí, no nos queda más que... con todo el gusto venir a dejarlo todo y entregarnos al público. Creo que estás consciente de esta situación, ¿no? Que te debes a los pequeños y sobre todo también que el personaje que has heredado de alguna manera también se debe en gran medida a este público infantil. Yo creo que se está perdiendo un poco el toque de que lo más importante de la lucha libre son los niños. Este personaje es para ellos, yo trato y trato de pensar y pensar, pero... Lo importante es que ellos se la pasen bien, como les digo, o sea, ya se perdió un poco el toque de que lo importante es para ellos, o sea, que ellos lo disfruten. Ari, soy una batalla importante, te encuentras, te reencuentras con un rival de, pues también de que fue un rival de tu padre, haciéndole frente y parece que quiere saldar cuentas contigo. Me encanta, David Clown es un luchador poderoso, fuerte, grande. Ya tiene muchísima más trayectoria que yo y no me cabe duda que una lucha mano a mano contra él me encantaría y más aquí en la Arena Nes. ¿Qué viene para tu carrera? ¿Cuáles son, pues obviamente, las metas a corto plazo a seguir? ¿Qué pasa porque a la desafortunada, y perdón que lo comente, a la desafortunada muerte de tu señor padre, pues todos te hacían ya con el personaje de la Parca Junior? Te hacían ya en la empresa AAA, ¿qué viene para tu carrera, Caris? Mejor que lo aclares tú mismo. Pues, ¿para qué les miento? Decirles que mi objetivo y mi meta principal, y esa siempre va a ser aquí, ahora y siempre, es algún día ganarme el nombre de la Parca Junior. Y si no me lo gano, pues no fue para mí, pero es algo que yo quiero, es algo que yo quiero portar con todo el corazón, es algo que quiero luchar, es algo que me quiero ganar. Y ese siempre va a ser mi meta, ese siempre va a ser mi objetivo y seguir preparándome, mejorándome día con día, seguir dándome a conocer, pero primero que nada ganarme el nombre de la Parca Junior. ¿Ha habido pláticas, acercamiento con la gente de Lucha Libre AAA sobre, pues obviamente, esta intención tuya de seguir con este personaje? No, hasta ahorita pues todo tranquilo, yo sigo con el personaje de Caris la Momia Junior. Yo le pedí a mi padre la oportunidad de usar este personaje, ya que lo usó mi padre, lo usó mi tío, y no solamente tengo la... no solamente estoy portando el legado de mi padre, sino también estoy portando el legado de mi tío Tabú. No me queda más que seguir echándole muchísimas ganas, no me queda más que disfrutar esto que ellos dos amaban, esto que ellos dos me transmitieron, esto... Yo aquí crecí, yo crecí en una arena, yo crecí en un vestidor. Conozco muchos luchadores desde que tengo 3, 4 años y aquí es donde yo me quiero quedar siempre, en un vestidor de lucha libre y hacer toda mi carrera dentro de la lucha y... Y hacer tu propia historia con este nombre también, ¿no? Sí. Perfecto, Caris, pues ahí está, ¿no? Caris, al final lo dices, te has estado exigiendo en cuanto a preparación también se refiere. Sí, trato de entrenar todos los días, a lo mejor no siempre lucha, ¡adiós! Pero todos los días gimnasio, como mi papá me enseñaba. Había con un solo día que no fuera al gimnasio, se metió a mi cuarto y ahí a fastidiar, ¡ey, que la chingada, que por qué no has ido al gimnasio, que la chingada! No les miento, tenía en ese entonces 18 años, me quería comer al mundo, pero pues también a veces decía, las cosas pasaron muy rápido, ¡adiós! Y la otra vez me estaba preguntando que si todo iba a ser lo mismo. Una vez me preguntaron que si era lo mismo que mi papá estuviera aquí o no, y les decía que no, porque les he dicho que los dos momentos más importantes de mi vida ha sido mi debut, tanto como de mi primer personaje, que fue Yesco, y tanto como el segundo personaje, que es Caris la Momia Junior. Mis dos debuts los recuerdo como si hubiera sido ayer. Estuvo mi papá y también mi mamá, mi hermano. Y vale, voy. Venimos desde el gabacho nada más que verte hoy. ¿En serio? A ver si te las tomas. Sí, ¿cómo se la pasaron? Chingón, güey. Chingón. ¿Súbete? ¿Sí? A ver quién les hijo. Vamos a subir los bendicar. Y
Momia, espera aquí abajo. Sí, va. Pues esto te nutre, ¿no? No te lo voy a mentir, sí lo pienso todos los días pienso en él. ¿Para qué les miento? Ya tiene rato que no lo he hablado y sí, extraño mucho a mi señor padre, extraño mucho a... Sí. Extraño mucho a... Pues las cosas que viví con él no va a ser lo mismo. Yo quiero lograr esto en mi vida, yo quiero lograr esto en mi camino, ganarme el nombre de la Parca Junior, pero... Pero yo creo que si te soy honesto, lo más importante para mí hubiera sido que él estuviera ahí conmigo. Y yo creo que si te soy honesto, no hay nada más... O no había nada más... No tenía ni un no tenía otro propósito más que él me viera. Les voy a ser honesto y esto está mal, pero yo siempre busqué mucho la aprobación de mi papá. Y está mal que lo diga y... Pero es la verdad. Es la verdad. En esta arena tuve un... Hace mucho y a lo mejor ustedes estuvieron una presentación aquí. No me fue tan chido. Pero siempre que vengo aquí a la arena en eso me pongo nervioso como si fuera la primera vez y eso me encanta, me gusta, lo disfruto. Y siempre antes de salir a luchar pienso en mi hermano, pienso en mi papá, pienso en mi mamá, o sea... ¿Platicas con ella? No mucho. Soy una persona muy... muy solitaria. Yo creo que desde que él ya no está, no me alejé mucho de todos mis seres queridos, pero sí hay banda o hay amigos que me han dicho que se ha cambiado mucho en ese aspecto. No lo platico mucho y creo que eso está mal, pero pues sí, hay mucha gente que por Instagram me pone, no, extraño a tu papá, no, yo también lo extraño, y machín, yo un chingo. Y está cool, Porque son a veces el recordar momentos complicados, pero seguro estamos que tu padre se sentiría orgulloso de verte hacer esto arriba del cuadrilátero y que cada una de tus batallas que vengan serán en Sonora. Y que vas por buen camino. Yo. Él siempre me decía que todo lo que hiciera en mi carrera y en mi camino iba a ser por mí. ¡Ven! 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 Mira ahí todo, todavía hay un cachito de rin. Échate ahí un mortal. ¡Ew! ¡Sobre, espeta! A ver. Miren, yo soy ese tipo de personas que no me gusta hablar por los demás y mucho menos por los seres que ya no están aquí. Lo que mi papá diría o lo que mi papá opinaría nunca lo vamos a saber, ni ustedes, ni yo, ni el público, ni sus amigos, ni compañeros, nadie. Yo nunca voy a saber si mi papá está orgulloso o no de cómo estoy llevando mi carrera. Yo no sé si mi papá va a estar orgulloso o no de cómo vaya a terminar mi carrera. Algún día lo voy a volver a ver y a ver si no me dice, como cuando debuté, bajé de debutar, bueno, bajé de mi lucha y en chinga me fui corriendo al vestidor para preguntarle cómo me fue y nada más me dice, pues no te viste tan chaquetas como yo pensé que te ibas a ver. Entonces, te puedo decir que mi papá era una persona muy difícil de sacarle ese lado que te reconozca algo. Tengo 21 años y los años que viví con él, era difícil que te reconociera algo, era muy difícil. Sí, mi papá fue muy diferente con muchos, o sea, era estricto, era serio, era feliz, era de todo un poco. Y yo creo que sí, tanto como a mí, tanto como todos mis seres queridos, mi familia, todos nos dejó un... Se llevó una parte de nuestro corazón de cada uno de nosotros. Paris, como siempre, agradecerte muchísimo, muchísimo tu tiempo. Gracias a ustedes, es un honor. Y aquí voy a seguir entregándome, dándole y seguir dándole para arriba y hasta donde tenga que llegar. Y si se da la oportunidad algún día, sea la Parca Junior, me la rifo. Y si no, pues
aquí está Caris y hay Caris para siempre. Ah, mira, 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 salúdalos. Gracias. No, pero acá gracias. Vas a salir en YouTube. Saluda a tu mamá, hoy es el día del niño. Muchísimas gracias. A ustedes, bye.